El Foro de Significados son recorridos mediados por los museos de arte de la Ciudad de México y concretamente el Foro de Significados es lo que nosotros concebimos que es el museo, ¿no? Es un foro abierto al diálogo entre las personas que lo visitan para determinar los significados de la obra, los múltiples significados de la obra de arte. Responde pues a esta idea que se tiene también de que el arte es una cosa superior y extraña a la que solamente puedes acceder si estudias o si tienes algún conocimiento acerca del arte, y la realidad es que la obra se completa en el momento en que tú la significas, en que tú la interpretas, y esta interpretación no tiene por qué ser justificada con algo que pensó el artista siquiera. O sea, la obra puede hablarte de muchas distintas maneras y esa es la intención del Foro de Significados. Nosotros cedemos la palabra para que puedan ellos lograr tener como una experiencia educativa mucho más enriquecedora, y esto ocurre a través de comparaciones de las obras, de preguntas abiertas, también de ejercicios de observación, porque muchas veces tendemos a únicamente como explorar de manera muy general una pieza de arte, cuando en realidad hay mucho más que recorrer. Entonces tenemos actividades de ese tipo, discusiones entre ellos, los ponemos a dialogar también, y entre más se dialoga y entre más la gente construye y empieza a hablar de su propia interpretación, más cosas se ven. E incluso son cosas que a nosotras mismas nos sorprenden, ¿no? Ahorita estamos colaborando con el Museo de Arte Moderno, sin embargo es una experiencia que se va a ampliar a varios de ellos. Como dije, es el Museo de Arte el que nos interesa en general, y pues estamos en la ciudad de los museos, y creo que es muy importante que haya este tipo de experiencias porque tenemos el derecho cultural inclusive de podernos vincular de una más y mejor con nuestro patrimonio. Todo lo que está dentro de los museos, considerémoslo como en realidad nuestro patrimonio y tenemos derecho a apropiarnos de él a partir de la interpretación.